urgente al alcalde de que, por favor, se incluya de una vez todos aquellos documentos que se deben hacer públicos a la ciudadanía a través del portal de la sede electrónica y del portal de transparencia de este ayuntamiento. Nosotros no solo lo pedimos y nos quedamos ahí, sino que lo que le hemos dicho es que vamos a hacer un protocolo, que entre todo el mundo hagamos un protocolo, que el personal del ayuntamiento lo tenga, sea algo sencillo, y los mismos creadores de esos documentos, las mismas personas que realizan gestiones con esos documentos, sean los que lo suban y estén autorizados a subirlo y a darle publicidad, porque es lamentable que de 157 ítems que nos mide una conocida consultora, el ayuntamiento de Linares no tenga ni 6. Entonces, bueno, es algo que tenemos que cumplir cuando antes. Es verdad que hay una dualidad ahí de portales, y lo que se tiene que hacer es unificar, poner en condiciones, porque, como digo, es importantísimo documentos como, por ejemplo, el estado de ejecución de las partidas. El ciudadano tiene derecho a conocer, primero a conocer los presupuestos, que creo que es algo que se conoce poco, y una vez que se conoce el presupuesto, a saber cómo se está ejecutando. Y un ciudadano pueda ver que ha llegado mitad de año y que resulta que de una partida no se ha gastado ni un euro. Pues poco se estará haciendo en eso que se nos vendió, ¿no?